Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. El movimiento feminista, los asesinatos machistas, la ley de aborto que prepara el gobierno de Rajoy, propuesta por Alberto Ruiz Gallardón. De todo esto vamos a hablar dentro de un momento con una feminista madrileña. Ahora, en primer lugar, vamos a dar paso a un vídeo titulado La violencia contra las mujeres es cosa de hombres. Dentro vídeo. Mi padre pegaba a mi madre y me pegaba a mí. La familia es la célula del terrorismo machista. Si eres un maltratador, pide ayuda. Para acabar con la trata, primero hay que acabar con la prostitución. Yo nunca miré de putas. ¿Y si te mordieras la lengua en lugar de acosar a una chica con la que te cruzas por la calle? ¿Y si te quedaras quietecito cuando estás con una chica que te gusta y te dice no? Si dice no, es no. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Ay, amor nieto, hijo, cómo te avisé! Estaba yo mirando al final del estadio y hay un cartel que dice: cuidado, el machismo mata. ¿Cuándo vamos a marcar el gol contra la violencia machista? Te indigna la corrupción, los desahucios, los desmanes de la banca, que los políticos nos hayan metido en esta crisis. Pero parece que no te indignan los asesinatos por violencia de género. ¿Para cuándo habrá una manifestación de indignados contra la violencia machista? Tengo 4 hijas que me enseñaron que la violencia contra las mujeres y el feminicidio es un problema mundial. La asignatura pendiente es cambiar el patriarcado por una sociedad igualitaria y no violenta. Conseguirlo es tema de todos. ¿De qué van los machirulos? Un machirulo no nace, se hace. Yo estoy con la devolución de los niños por un mundo sin machirulos. ¿Y tú? Para hablar de todas estas cuestiones está hoy con nosotros Graciela Atencio, argentina, periodista y feminista. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, cuéntanos, eres miembro del colectivo que se llama feminicidio.net. Parece ser que es una página web sostenida por un grupo colectivo de mujeres. Cuéntanos, ¿esto qué es? ¿Qué es esta asociación? Feminicidio.net es un portal de noticias, de información, y también es una red social en la que visibilizamos el feminicidio, que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ya llevamos 3 años, lamentablemente estamos muriendo de éxito, porque la página es una página pequeña, sostenida voluntariamente, con una red social muy potente. En Twitter tenemos 12.000 seguidores, sin ninguna estrategia de ningún tipo. Informamos sobre violencia, pero además llevamos el registro de asesinatos de mujeres en España con un recuento que es complementario al que realiza el Estado español, que solamente tiene en cuenta los asesinatos de mujeres por violencia de género en el marco de la pareja. Nosotras contabilizamos a todas las mujeres asesinadas, porque las cifras varían, ¿no? En nuestra base de datos hay el doble de mujeres asesinadas que en la base de datos del Ministerio de Sanidad, ¿no? Decía al principio, entre tus títulos, que eres feminista. Cuéntanos cómo está el movimiento feminista en Madrid y qué queréis aportar vosotros desde feminicidio.net. Bueno, feminicidio.net, al ser tan importante en el mundo de las redes sociales y trabajar de manera horizontal con varios sectores de otros movimientos sociales, porque se hace eco de lo que está atravesando ahora el feminismo en Madrid y yo diría que en toda España. Está atravesando un momento histórico de gran potencia y energía, que siempre la tuvo. Lo que pasa es que yo considero que paradójicamente, gracias a Gallardón, nos ha fortalecido todavía más.
debido a que hay un acuerdo mínimo entre todos los sectores del feminismo y de la sociedad española en que la contrarreforma es una aberración, ¿no? O sea, la ley Gallardón es evidente que no puede salir y no va a salir, porque aunque salga, la mayor parte de la población democráticamente no la quiere. Y entonces, si no lo entiende de la manera en que se lo estamos tratando de hacer entender, lo va a tener que entender con la voz de la calle, ¿no? Antes de que pasemos a las movilizaciones, a entrar más en profundidad sobre la ley Gallardón, yo quería explicarte qué es lo que está pasando. O sea, ¿van las cosas peor o van las cosas mejor? El tema de la violencia de género. Mueren demasiadas mujeres, hay un número cada vez más alto de denuncias por malos tratos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿tiene esto solución? O sea, ¿hay medidas que no se están haciendo? ¿Hay cosas que se están dejando de hacer? Bueno, yo creo lo que creen los expertos y las expertas, que la violencia de género actualmente no es una política de Estado. Entonces, al no ser una política de Estado, evidentemente va a haber una regresión. Pero además de no ser una política de Estado, tenemos serios problemas con la ley, porque lo que tememos es que no se esté aplicando como se deba aplicar. Están muriendo mujeres que tienen órdenes de alojamiento. El Estado es responsable si una mujer es asesinada con una orden de alejamiento. Y tiene que, además, está obligado a reparar a esa víctima. Y también en el área que a mí me compete, porque soy periodista, lo que veo es una relajación de los medios impresionante. Ayer hubo una víctima, nos enteramos por los medios de una víctima en Cataluña, Tarragona, creo, y ni siquiera fue portada en los periódicos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la violencia de género no es una política de Estado y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la sensibilización, en la prevención y en, de alguna manera, comprometer a la sociedad a que la sociedad tenga que ser la que luche contra esa lacra, ¿no? O sea que para intentar acabar con esta lacra no solamente haría falta más dinero, sino un mayor compromiso de todos. De los partidos, de los hombres, de los niños. Esto es un compromiso, es una batalla de todos, ¿no? Sí, yo considero que no se puede trabajar sin la subjetividad de cada quien. No es solamente una cuestión de implantar leyes, ni de hacer campañas en los medios de comunicación. También hay que trabajar en la educación. Y la violencia de género debería trabajarse desde la currícula escolar, desde que tenemos 5 años y vamos a la escuela. Se puede, pero esa parte de la ley todavía no. Al contrario, se ha quitado educación para la ciudadanía, ¿no? Volvamos a las movilizaciones, a la capacidad de movilizar la sociedad para que no sea realidad la ley de aborto que plantea Gallardón. Parece que vosotros y más colectivos convocáis el 8 de febrero una manifestación. Explícanos a los oyentes, a los televidentes, qué queréis, quiénes sois y qué queréis convocar y para qué el 8 de febrero. Bueno, el 8 de febrero convoca el Movimiento Feminista de Madrid, que es un movimiento amplio, es un movimiento diverso, integrado por decenas y decenas de colectivos, organizaciones, inclusive compañeras que son de partidos políticos, pero que participan de manera autónoma en el movimiento. Es un movimiento horizontal, asambleario, que tiene alianzas con otros movimientos sociales y entonces a los que están sumando, que están sumándose a la manifestación, y va a ser el 8 de febrero a las 12 del mediodía desde... ¿desde dónde? Desde la glorieta de San Bernardo hasta Callao. Y es una gran manifestación en la línea que tuvimos el 27 de septiembre por los derechos sexuales y reproductivos, que juntamos el movimiento feminista, las feministas, nuestra convocatoria, más de 10.000 personas, y ningún medio de los grandes medios de comunicación se hizo eco de eso, porque el país dijo 300 o 400 mujeres o manifestantes que participamos. Y nosotros creemos que va a ser una gran manifestación y que además lo que sentimos, porque lo vivimos en nuestras asambleas, es que hay un gran apoyo de los movimientos sociales y de la sociedad hacia el movimiento feminista y hacia esta convocatoria del 8 de febrero. Ya por último, queda menos de un minuto, explícanos por qué hay que oponerse a la ley Gallardón.
Bueno, desde mi punto de vista hay que oponerse porque el derecho a decidir está anterior al aborto. Para mí el debate no debe centrarse sobre el aborto, sino por el derecho a decidir de las mujeres, sobre qué hacer con su propio cuerpo. Entonces, considero que el aborto debería estar fuera del Código Penal y debería, para llegar a esa igualdad a la que aspiramos las mujeres, tener derecho absoluto sobre qué hacer con nuestro propio cuerpo. Para mí no está en debate el aborto, sino el derecho a decidir de las mujeres, no solo por el tema del aborto, sino con otras cuestiones como las víctimas de trata, que tampoco deciden sobre su propio cuerpo, porque el Estado no se ocupa de que las mujeres dejemos de ser esclavas sexuales, ¿no? Entonces, hay un tema de fondo sustancial que incluso lo podríamos abordar filosóficamente. A mí el debate del aborto me parece que es un debate que en cierto modo también es fallido, porque para los católicos o para el catolicismo la vida humana es sagrada. Entonces, si partimos de ahí y ellos consideran esa de cuándo comienza la persona a ser persona, si desde el momento de la concepción, ese debate para mí no es sostenible, porque eso corresponde a la esfera privada. En cambio, los derechos no. Los derechos están por encima de las ideologías, de los partidos y de incluso los movimientos sociales. Una vez que se está instaurado un derecho, no se puede volver hacia atrás. Por eso Le Pen en Francia ha dicho que una ley como esta allí no tendría ningún sentido. Y no tendría ningún sentido porque un derecho conseguido y conquistado que ha llevado generaciones y generaciones de mujeres en este país a alcanzar, no se puede quitar. Y entonces, nada más, eso es lo único que puedo aportar. Pues Graciela, muchas gracias. Teleca está a vuestra disposición, como está a disposición de todos los movimientos sociales, y muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a otro vídeo en el que se ve cómo la policía desempeña su trabajo desde el punto de vista más negro y golpea y detiene a varias mujeres en una manifestación contra la ley del aborto. Vídeo, adelante. Ya sé que tiene que hacer. Acompáñalo, por favor, un momento. ¿Pedirse la documentación? ¿Pedirse la documentación? ¡Vamos, marido! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Eh!
Pero no ha hecho nada, joder. Tranquila, Sonia, tranquila. Tranquila. Ahora vamos, Sonia. Para allá, venga, cuidado. Que hay otra. Las imágenes que acabamos de ver son del compañero Jaime Alecos, de Periodismo Humano, un compañero que está llevando a los medios, a las redes, imágenes de la resistencia de la ciudadanía ante las medidas que quiere imponer el gobierno en diferentes órdenes. Hoy estamos hablando de este liberticidio en contra de las mujeres que trata de imponer el gobierno de Mariano Rajoy, y también el ministro de Justicia, el antiguo progre del PP, el señor Gallardón, que está dando lugar a movilizaciones y una fuerte contestación por parte de la sociedad española, pero que incluso está traspasando nuestras fronteras. Es decir, esto ya es un escándalo a nivel mundial, que un país ponga medidas absolutamente tan reaccionarias y tan regresivas. Ayer estaba yo en un tanatorio y llamaban a la libertad de elegir tu tanatorio privado preferido, y sin embargo a las mujeres se les niega a hablar y a poder decidir sobre algo tan importante, ¿no?, como el poder concebir o no concebir. Bueno, en esas estamos en España. No siempre se pierde, sino que algunas veces se gana, como ha pasado recientemente con la sanidad pública. Vamos a hablar primero de las movilizaciones que están en marcha, y vamos a empezar con Luisa Peláez, que es una compañera que forma parte del Consejo Editorial de Tercera Información, es una activista del movimiento feminista y debuta hoy en Teleca. Pues muchas gracias, Paco, por la Luisa Capel, no sé si te he dicho Luisa Peláez. Sí, me has cambiado el apellido, pero bueno. Capel, buenas bodegas. Eso es. Estaría pues ante todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y ha estado Graciela comentando un poco la movilización del 8 de febrero, que se la organiza por esta plataforma amplia y de consenso que se está formando desde hace relativamente poco, precisamente en previsión del ataque de Gallardón a nuestras libertades y derechos. Tenemos el día 1 otra movilización, que es el Tren de la Libertad, que vienen compañeras en principio de Asturias, probablemente de otros sitios de España. Y va a ser una jornada larga, que empezará a las 12, se irá luego al Congreso a presentar una petición de que se pare la ley, y luego a las 3 de la tarde en el Auditorio Marcelino Camacho habrá una asamblea abierta, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es muy ilusionante ver a tantos colectivos distintos y diversos que con matices vemos de forma distinta estos ataques, digamos con un objetivo común, ¿no? Que principalmente es parar el anteproyecto este mal llamado del derecho del no nacido y los derechos de las mujeres, como en un totum revolutum tuviera algo, no sé, como un poco de broma macabra, ¿no? Del gallardón, ¿no? Que nosotros solemos llamar fachardón ahí en momentos más privados. Y el 8 de febrero tendrá esta mani un carácter muy festivo, queremos que sea muy parecida a la del 27 de febrero y hemos elegido un recorrido muy político, ¿no? Va a empezar en la Glorieta San Bernardo para poder pasar delante del Ministerio de Justicia y va a terminar en Callao en recuerdo a dónde nos dirige esta ley, ¿no? En recuerdo a la primera movilización que hubo por las 11 condenadas de aborto en Bilbao, que fue precisamente en Callao. Entonces, recordando todo esto, empezará la mani repartiéndose perejil, la gente que se vaya a acercar y traiga, creo que será un guiño muy bonito a nuestras madres y a nuestras abuelas y a ese derecho conquistado. Y todavía estamos por ver si al final haremos un pequeño homenaje a las perchas por aquello de, ¿no? Que es un símbolo un poco más anglosajón, un poco más europeo, por esos apoyos que estamos recibiendo de todos los lugares de Europa y del mundo, ¿no? Están llegando manifiestos de Argentina, de México, está siendo incluso emotivo, ¿no? Comentaba de que el tema es un escándalo a nivel mundial, que por ejemplo el New York Times hablaba el otro día de la situación que se crea en España, de este retroceso en cuanto a derechos, es decir, es difícil, ¿no? que los derechos vayan retrocediendo, como ha sucedido en España. ¿Existe alguna posibilidad todavía de salvar lo nuestro? Es decir, como dicen en las novelas, de que el tema se pueda parar, teniendo en cuenta que también hay una contestación importante en la derecha y dentro incluso en el seno del Partido Popular. Pues yo seguiría como estrategia para... Está claro que estamos en plena involución, eso creo que ya lo ha percibido todo el mundo, pero para mí la estrategia de la marea blanca, que al final ha producido los primeros resultados, aunque hay que seguir resistiendo y luchando, es en principio la alianza de lo común, que eso concita a muchísima gente, no es reducido, sino la alianza de lo común significaba que muchísima gente distinta, diversa, tenían una causa común importantísimo, que era la defensa de la sanidad pública madrileña. En esa estrategia luego se trabajaban muchos frentes, todos hacíamos cosas, partidos, sindicatos, colectivos, asociaciones, era respetado y tenía iniciativa, pero había un frente ciudadano liderado por las mareas y por la marea blanca, un frente judicial, no lo olvidemos, que previamente, que la gente no olvide, que se recogió dinero para poder hacer una demanda muy rigurosa y poder competir en el mismo campo y con las mismas posibilidades a lo que había enfrente, y todo esto ha dado como consecuencia que se ha podido luego con la ley del aborto, con la misma estrategia, la alianza de lo común, es decir, vamos sumando gente que entienda que más allá de lo que cada uno de sus creencias personales y de mil valoraciones que se puedan hacer, una, debemos de reivindicar un país laico y de derechos. Eso nos lleva a que la mujer es sujeto de derechos de forma incuestionable y de ahí el derecho a decidir. No, nadie nos lo ha concedido, luego se puede proteger, o sea, el embrión, el no nacido puede ser un bien protegible, pero la mujer es sujeto de derechos, o sea, con esas dos cosas y con un tercer elemento que concita el apoyo de las mayorías, es decir, la demostración clara y rotunda de que los países mal regulados o que regulan desde la represión, la situación empeora, hay más muerte de mujeres, hay una situación peor y la situación es absolutamente conflictiva para todo el mundo. Y que
cualquier persona desearía, cualquier familia desea que haya una libertad a la hora de la prevención de embarazos no deseados. Si juntamos todos estos elementos, salimos a la calle, somos rigurosos a la hora de actuar en el frente judicial, rigurosos, explicando, o sea, no entrando en el campo de las creencias y de todo eso, sino del rigor de un país laico que tiene una constitución y que tiene derechos, y que además explicamos que todos los países que siguen la forma de legislar represiva y de supuestos, al final hay más aborto, en peores condiciones, más muerte, más sufrimiento y más dolor. Creo que todo ello es una causa, una gran causa común, liderada por las mujeres y apoyada por todo el mundo, que creo que podríamos llegar a la conclusión que Gallardón le puede pasar lo que ayer le pasó a Ignacio González, perfectamente, si nos lo creemos y peleamos todas, ¿no? Bueno, por ejemplo, hacíamos mención también al tema de la María Blanca y que se haya conseguido parar la privatización de 6 hospitales, que parece también un rejón contra toda la política de privatización de la sanidad madrileña importante. ¿Qué movilizaciones hay en marcha? ¿Qué crees tú que habría que hacer para paralizar con la movilización una medida tan reaccionaria y que llama la atención en todo el mundo? Yo creo que hay que seguir organizándose, esa es la base, y buscando, me parece interesante lo que decía Inés, buscando los puntos en común. Ahora hemos visto el ejemplo de la sanidad, yo creo que es una victoria celebrada por todos y por todas, con abierta energía y euforia, pero que no se nos olvide que es una victoria parcial, súper importante, y que nos demuestra que organizadas y organizados pues vencemos, pero parcial, porque el proceso de privatización no se ha paralizado, se ha paralizado el proceso de privatización de unos hospitales determinados, pero los bancos de sangre ya son privados, los servicios de limpieza y de alimentación de los hospitales ya lo son también, o sea que y sigue habiendo servicios que ahora mismo no están gestionados por la administración pública en diferentes hospitales, incluso en la propia Comunidad de Madrid sigue existiendo 3 hospitales completamente privados. Entonces, victoria, por supuesto, y súper celebrada, pero que no nos haga volver a casa diciendo, bueno, ya hemos ganado, no, porque todo lo contrario, que nos queda todo por ganar, y en el ámbito del derecho de las mujeres a decidir, yo creo que es igualmente evidente, ¿no? Que llevamos siglos luchando, nuestras antepasadas llevan siglos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos, y que nos queda un largo camino, y además que nuestros derechos, pienso yo, como mujeres, no van a verse reconocidos hasta que no haya un planteamiento general y más global que abarque mucho más que la superación del modelo patriarcal y que implique también la superación del modelo capitalista y del modelo neoliberal de vida, ¿no? Que al final lo que quiere hacer es negarnos los derechos y la vida digna a todos y a todas. Ahora nos toca a las mujeres, les toca a los niños y a las niñas, les toca a los trabajadores y las trabajadoras, a los deudores habitacionales y suma y sigue, ¿no? Bueno, ya sabéis que dicen aquello de que la confianza da asco, ¿no? O algo así. Bueno, he cometido la grosería de no presentar, bueno, aunque ha salido el título de nuestras dos últimas compañeras, la verdad es que son impresentables, Inés Sabanés de Equo y compañera aquí de Teleca, igual que Irene, que también ya viene siendo una habitual de esta mesa. Bueno, oye, Luisa. Luisa Capel, no Luisa. Haznos un llamamiento, es decir, por qué hay que sumarse a estas, en principio, 2 convocatorias que tenemos en el plazo de una sola semana, el día 1 y el día 8. No, son 2 convocatorias en el mes de febrero, pero no hay que olvidar tampoco que a la vuelta de la esquina está el 8 de marzo, que es una convocatoria mucho más amplia donde se reivindican muchas cosas, ¿no? Yo creo que habéis dado la clave al señalar los éxitos de la Marea Blanca, pero vamos a resaltar también, ¿no?, los éxitos que está teniendo la Marea Verde, cómo la presión interna del PP está creando que hasta los propios presidentes de comunidades del PP estén pidiendo que esa ley no se aplique inmediatamente. Bert ya ha dicho que hasta el 2015 y veremos. Entonces, efectivamente, la movilización sirve y desbordar la calle sirve. Yo, me encanta que me pidas que haga un llamamiento, porque creo que uno de los,
uno de los componentes que tienen en común las mareas, las movilizaciones en Bilbao, que hemos visto también masivas, la diada en Barcelona, es que desborda los márgenes, ¿no?, de la propia, de lo propio sectorial. Consigue una unidad por, más allá de los márgenes que nos preestablece el poder. Y yo creo que aquí la Marea Violeta tiene un reto, ¿no? Tiene el reto de saltar la brecha de género, de que los propios compañeros de los movimientos sociales entiendan que esto no es solo una lucha que afecte a las mujeres en edad fértil, que afecte a 110.000 mujeres que abortaron el año pasado y que el 97% se quedarían fuera de la posibilidad de abortar y de incumplir así su deseo, sino que afecta al concepto que Gallardón pone encima de la mesa cuando dice la maternidad hace a la mujer verdaderamente mujer. Porque atiende a un biologicismo que suena... Sí, pero él cómo lo sabe, no entiendo. No, claro, pero además es que es un biologicismo que estaba ya en el siglo pasado cuando las sufragistas estaban pidiendo el derecho a voto, ¿no? Y nos lo negaban porque la mujer debía darse a la maternidad, ¿no? Entonces ese regusto al siglo XIX que ha traído a Gallardón, yo creo que nos lo pone mucho más fácil para que los compañeros también entiendan que está cuestionando nuestra ciudadanía, como bien señalaba Inés, la posición de la mujer como sujeto político y sujeto político dentro de un marco de un Estado de Derecho. O sea, en el momento que una mujer se la pone con carencia de un intelecto suficiente como para discernir si quiere abortar o no quiere abortar o qué quiere hacer con su cuerpo, ya de por sí se la está negando el derecho de la ciudadanía. Y ese es un punto de valor común para que familias enteras salgamos a la calle diciendo, oye, perdona, basta ya de excluir. Estás excluyendo a migrantes de la sanidad, estás excluyendo a los jóvenes universitarios, los estás echando del país y ahora estás retrayendo otra vez a la mujer a un ámbito del hogar, en la maternidad, de los cuidados y excluyéndola de su vida pública y negándole la capacidad de... Entonces, ese es mi llamamiento. Bueno, tu llamamiento, Inés, también contra esta medida del ministro y a partir de ahora, madre, Ruiz Gallardón. Yo creo efectivamente que hay que desbordar la calle y hay que decir con toda claridad y contundencia a Gallardón y a todo este neocaciquismo, casticismo quizá también, pero yo me estoy refiriendo al caciquismo en este caso, que si siguen ejerciendo la violencia institucional, que para mí lo es, contra un derecho que yo reconozco conquistado y que está en el núcleo de derechos básicos y fundamentales preservados en la Constitución, más allá de las críticas que hay a la Constitución, lo que yo haría, un llamamiento a todas las mujeres y una advertencia a Gallardón, que no vamos a renunciar, no se va a renunciar a ese derecho y por tanto las mujeres las que se por edad tienen que están más afectadas y todas las demás nos vamos a arrogar el derecho conquistado. Por tanto, el desbordar los marcos quiere decir que es el fin de la imposición, o debe de ser el fin de la imposición y de la violencia institucional de las mujeres, que yo no les digo a mis compañeros que tomen conciencia, que lo que les digo es que vamos a seguir preservando los derechos básicos que hemos conquistado, que a quien le parezca bien, bien, a quien le parezca bien, mal, pero hay muchas fórmulas de, desde luego, no dar un paso atrás. El llamamiento tiene que ser al conjunto, es decir, si en este momento, y hay muchos ejemplos que se han construido mayorías con el tema de la vivienda, que era un tema aparentemente difícil, cuando se sale a la calle, se sale del marco de juego que nos impone la Iglesia y la derecha y nos ponemos en el campo de juego de la ciudadanía, finalmente se alcanzan amplias mayorías que reivindican lo obvio
que es mantener los derechos conquistados, que todos seamos sujetos de derechos, que estemos protegidos y que no te impongan, como en este caso Gallardón está haciendo, una involución al dictado además de la jerarquía católica en un país supuestamente laico. Yo el mensaje es que el día 1 de febrero Madrid de nuevo va a desbordar las calles diciendo alto y claro que es que no estamos pidiendo sino que nos vamos a tomar el derecho a desde luego decidir y por supuesto ser las mujeres sujeto de derecho y desde luego que tengan muy claro, que tenga muy claro Gallardón, que para mí es el siguiente: la ley del aborto va a caer y Gallardón también. Bueno, Irene, me imagino que esto, bueno, no me imagino, estoy convencido de que esto no es una cosa que afecta solo a las mujeres, afecta a cualquier ciudadano, ¿no? El ejercicio de la libertad nos afecta a todos, ¿no? Y todos tenemos que participar. Por supuesto, nos afecta a todos. Yo además creo que hay una cosa muy perversa que está pasando creo que pasa en general cuando se ejerce violencia política y violencia desde los poderosos, desde los de arriba, por sobre los de abajo, pasan siempre procesos muy perversos y nos intentan meter la contradicción. Pero aquí creo que pasa una cosa especialmente perversa y especialmente inhumana, que es que hacen caer en contradicción o pretenden hacer ver que la contradicción es entre el derecho de la mujer a decidir y el derecho del no nacido a nacer, que incluso, bueno, pues incluso asumiendo que es un derecho también, parece como que es una contradicción irresoluble además, ¿no? Porque parece que las mujeres, cuando una mujer decide abortar, va libremente y de un día decide, igual que se come un caramelo, pues que quiere abortar, y yo creo que es al revés, ¿no? Que no son derechos en absoluto incompatibles, y cuando una mujer toma la difícil decisión de abortar, lo hace no solamente teniéndose en cuenta a sí misma, que faltaría más que no lo hiciéramos, sino también teniendo en cuenta las condiciones de vida que va a poder dar a ese niño o niña, y en su caso toma la decisión, creo que plenamente consciente, y que no es una decisión fácil, ¿no? O sea, que nos hacen a nosotros creer que tenemos que enfrentarnos por unas contradicciones de derechos que, en mi opinión, no existen. Máxime cuando resulta que las mujeres pobres o las mujeres sin recursos somos y seremos las más afectadas por ese recorte de derechos. Y entonces es gracioso cuando tú dices que lo que se pone en contradicción es el derecho de la mujer a decidir con el derecho a la vida, cuando resulta que miramos el derecho a la vida que tenemos en este país, y entonces, pues mira, los niños, no sé cuántos millones, han dicho, por lo visto, Save the Children, que 3 millones de niños en este país están en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza. Pues menudo derecho a la vida, ¿no? Hay niños y niñas que van sin desayunar a las escuelas. Nadie nos pregunta cuando los niños en la Convención de Derechos del Niño tienen derecho, por ejemplo, a la libertad religiosa. Pues nadie entra, ningún Estado entra en pleitos con una familia que decide llevar a su hijo a un colegio religioso, ¿no? A su hija, inculcándole una religión que ese niño o esa niña libremente podría decir, oye, pues mira, no me apetece esto ahora. Entonces, lo que quiero decir es que por una parte que no nos hagan caer en la contradicción a nosotras, que tengamos muy claro que aquí estamos defendiendo nuestro derecho como mujeres a decidir, y que eso es un derecho que nos beneficia a nosotras y beneficia al conjunto de la sociedad, porque somos sujetos de derechos y somos sujetos políticos que hacemos mucho bien y que somos muy necesarias. Y luego, por supuesto, que entendamos la firme relación que tiene este recorte de libertades, en este caso a las mujeres, con todo el resto de recortes de libertades a todo el mundo, en realidad, ¿no? En realidad, a los de abajo, a los trabajadores y las trabajadoras, en un momento en el que hay una minoría muy minoritaria que acumula el poder económico y el poder político a través de sus esbirros, en este caso, pues Gallardón, yo creo que lo está haciendo muy bien con los grupos de poder, y que nos quieren negar la vida digna, y que lo entendamos como parte de ese derecho a la vida digna. ¿Queréis añadir alguna cosa más sobre el tema de estas movilizaciones y sobre el proyecto de ley de Gallardón? Yo quería destacar, porque lo he olvidado, para hacer el llamamiento a la gente también, que sean conscientes del nivel de hipocresía que esta gente se gasta. Es decir, que no,
la confrontación supuesta de derechos es una falsedad que imponen para reconducir la sociedad y para adocenar a la sociedad, porque en realidad las mujeres con recursos han abortado y seguirán abortando, incluidas las que están en el marco de los que tanto defienden o los que tanto niegan el derecho a otra mujer. Y si tienen la contradicción, pero pueden no hacerlo, es decir, sí, esa contradicción a nivel individual. Pero sobre todo, quiero recordar que son tan hipócritas, porque es el corte caciquil y del neocatolicismo, o sea, son tan hipócritas que ahora alegan la posibilidad de utilizar anticonceptivos, cuando a nadie creo que se le ha olvidado las broncas que se han montado en Madrid desde la campaña de Póntelo, Pónselo, que acordaros de Matilde Fernández, que bueno, aquello fue una cosa y sigue siendo una cosa espectacular, destacar la hipocresía y que realmente la gente que estamos defendiendo nuestros derechos y nuestra dignidad, las mujeres, tenemos que salir a la calle para evitar que nos gobiernen caciques y que nos gobierne la Iglesia y que recuperemos nuestro país y nuestros derechos para la ciudadanía, y que somos más, que no nos pueden dictar las normas este grupo económico y este grupo social y esta clase social que lleva 40 años imponiéndonos las normas, que tengan también claro que hay mucho de eso en toda esa involución. Irene, vamos a aprovechar que estás aquí y que han salido unos datos, bueno, que tú participas activamente en la plataforma de afectados a la hipoteca, de que dicen que han aumentado los desahucios en España en contra de lo que nos venían diciendo el propio gobierno y los bancos. Sí. Acláranos esto. Los datos dicen que han aumentado, que era una cuestión que nosotros llevamos planteando mucho tiempo. Ha aumentado el número de desahucios parados gracias a la movilización social y a la organización popular, pero también está aumentando el número de desahucios. Todavía, aunque dicen eso, no son capaces de dar datos precisos sobre cuántos desahucios se refieren a primera vivienda, cuántos desahucios porque lo mezclan todo. Alguien podría pensar, para que nadie sepa cuál es el dato real de familias que se están quedando sin un derecho efectivo a la vivienda. Algunos datos que he leído yo hablan de que más del 85% de los desahucios son de primera vivienda, o sea, de primera necesidad, es decir, un derecho humano básico y fundamental. Entonces, sí, concuerda con la lectura que nosotros y nosotras hacemos. Evidentemente, la plataforma de afectados por la hipoteca y el amplio movimiento por la vivienda, cada vez llegamos a más gente, pero claro, comparado con la situación de emergencia social y de emergencia habitacional que sufren millones de familias en este país, que cada vez se ven más ahogadas, pues hace que el número de desahucios evidentemente se eleve, y creo que se seguirá elevando a pesar de que nuestra acción social también vaya cada vez aumentando, ¿no? Y que consigamos hacer efectivo el derecho a la vivienda por la vía de la organización popular cada vez con más gente. Eso yo creo que es lo que no tienen que dudar en ningún caso, ni con la vivienda, ni con el aborto, ni con cualquier otro derecho que nosotros y nosotras ya lo habíamos aprendido, porque la experiencia histórica es muy sabia, pero parece que se nos había olvidado un poco y ahora lo estamos reaprendiendo, que cuando nos niegan un derecho lo podemos ejercer. Lo podemos ejercer, y aquí lo que cuenta es el ejercicio de facto de nuestros derechos. Entonces, ¿que ustedes quieren seguir aumentando los desahucios? ¿Que ustedes quieren seguir dejando a la gente sin casas? Pues ya estamos nosotros para organizarnos, claro, y que eso no pase. ¿Que ustedes quieren quitarnos el derecho a abortar? Pues no se preocupen, que mi derecho a decidir no me lo va a quitar a mí nadie. Ningún gobierno. Oye, quería preguntar a vosotras sobre otro tema, sobre otro dato que ha salido. Ya con eso no queremos quitar protagonismo a lo que nos trae aquí, que es el tema de las movilizaciones en favor del derecho a decidir de las mujeres. Pero el tema, en favor de la libertad de todos. Y el tema es ese dato también que salía ayer que ha dado lugar a que de manera interesada se contraponga el tema de la economía sumergida con el fraude fiscal de las grandes fortunas, etcétera, etcétera, de las grandes empresas. La mayor parte de las empresas del IBEX 35 pues tienen sede social en paraísos fiscales. Se dice de que la economía sumergida representa, es un dato que han dado una asociación de técnicos e inspectores de Hacienda, que el 25% de la actividad económica en España es economía sumergida. Esto tiene algo, es decir, parece consecuencia lógica, ¿no? Del nivel de la tasa de desempleo que tenemos en España, y también
de la devaluación brutal que tienen los salarios, ¿no? Pues es consecuencia lógica, pero también muy perverso los titulares, ¿no? Y ahí volvemos otra vez de nuevo a la criminalización de la clase trabajadora. O sea, creo que cualquier aquí que somos varias periodistas en el plató hoy, Kapuski decía que hay cosas que no son equidistantes. Entonces, mira, no puedes compararme la manera que tiene la gente de sobrevivir y de dar de comer a la familia con los paraísos fiscales y las desgravaciones, ¿no? y el fraude fiscal de las grandes fortunas. O sea, me parece una broma que ni siquiera lo intenten comparar. Cuando tienes casi 2 millones de familias sin ningún tipo de ingreso, pues, hombre, si tienes esa estadística real de 2 millones de familias con todos sus componentes en paro, lo lógico es que aumenten los desahucios y lo lógico es que vaya a aumentar la criminalidad, aumente la economía sumergida, porque la gente no se va a dejar matarse de hambre solo porque el Rajoy lo diga, ¿no? Pues yo creo que si tuviéramos un país libre de corrupción y tuvieras un país donde realmente hay una garantía de transparencia y de conocer todas y cada uno de los datos, pues igual tendríamos que profundizar en las causas y los efectos de la economía sumergida. Porque a mí me parece una comparación que hacen, que trata de exculpar. Yo me voy a posicionar claramente en esto, quiero decir, la economía sumergida en su gran mayoría tiene como efecto más precariedad y una situación dura para muchísima gente que viven en la economía sumergida, aunque hay algunos beneficiados de la economía sumergida. Y el fraude fiscal tiene tiene en su origen la especulación y la estafa y vaciar el país de recursos que necesitamos todos con plena intencionalidad. Quiero decir, dicho lo cual, es verdad que en momentos determinados, cuando se pueda, el tema de determinada gente que juega con la precariedad y con la necesidad de otra gente. Yo no me estoy metiendo con gente que está en la economía sumergida, pues que trabajan, que hacen chapuzas, que van a quiero decir, eso ahora... Que sobreviven como pueden. No me gusta, desde luego, y entra en el mismo paquete, que grandes dignos, agricultores que tienen en condiciones absolutamente infrahumanas a trabajadores que vienen del norte de África y que ellos están forrando. Quiero decir, sí, evidentemente no, el fraude fiscal es una cosa brutal y la economía sumergida tratan de limpiar las culpas del fraude fiscal diciendo que el problema es la economía sumergida. No es verdad. Eso es una falsedad. El problema es el fraude fiscal y la especulación, la estafa y la corrupción de los grandes capitales de este país. Dicho lo cual, efectivamente, también hay que atender a la precariedad que en la economía sumergida o la falta de condiciones dignas se pueden producir a beneficio de unos pocos. Pero creo que ellos tratan de una situación general y comparable el fraude fiscal a la economía sumergida. Bueno, pues hemos llegado al final, casi al final del programa. Bueno, yo creo que están ya en la, como se decía hace unos 50, 60 años aquí en Europa, están a punto de llegar a la solución final, que yo creo que para el caso de España y de otros países del sur, no habrá parados, no habrá 6 millones de parados, estaremos 15 millones de personas deambulando por los contenedores basura de ese mercado laboral al que nos quieren llevar, y bueno, pues ahí estarán las cosas. De momento, hablábamos también al principio del tema de la sanidad, pero de momento la ley 16/2012, un decreto ley, dejaba excluidos del derecho a la atención sanitaria a miles de personas, fundamentalmente inmigrantes. Os vamos a poner y os vamos a dejar con un vídeo que han hecho los compañeros de Temex. Un recuerdo también
para un amigo poeta que nos ha visitado aquí en Teleca en más de una ocasión, que es Félix Grande, que ha fallecido hoy en Madrid. Bueno, os dejamos con el documental Excluidos. Todos los que tengáis pancarta tenéis que tener careta. El 1 de septiembre de 2013 se ha cumplido un año de la entrada en vigor del Real Decreto Sanitario 16/2012, que ha fulminado nuestro modelo de sanidad universal y nos ha sumido en un modelo de aseguramiento excluyente e injusto. El aseguramiento significa que no toda persona humana tiene derecho a la protección de la salud por ser persona humana, sino solo aquellas que se considera que las que pagan, efectivamente, que normalmente es quien determina que pagan, pues son las personas que están cotizando por una relación laboral. Al quitar este derecho a la asistencia sanitaria se conoce que aumenta el riesgo a morir. Por lo tanto, de alguna forma está afectando enormemente el derecho a la vida y el derecho a los elementos que constituyen los factores que influyen en que una persona esté saludable o no. Ahora hay gente que es asegurada, gente que es beneficiaria y gente que no es asegurada. En este momento, los inmigrantes sin permiso de residencia son los que constituyen, digamos, el grupo mayor de no asegurados, pero también hay otros grupos, por ejemplo, los ascendientes reagrupados después del 24 de abril de 2012, aunque tengan permiso de residencia, aunque sus hijos sean españoles, no tienen derecho a la sanidad. Han hecho ya una línea de división entre asegurados y no asegurados que pueden mover con una orden ministerial. Y eso nos parece un cambio de modelo sanitario. Te quiero, pública y universal, pública y universal. La financiación del sistema español no es por cotización de la Seguridad Social desde el año 99. Es por presupuestos generales del Estado. Entonces, depende de los impuestos que pagamos todos y todas. Y las personas inmigrantes en situación irregular, impuestos indirectos también pagan. Los directos no, pero los indirectos sí. Derogación, decreto sanitario. El Real Decreto admite la asistencia para menores, embarazadas, asistencia de urgencias, solicitantes de asilo y víctimas de trata que están en periodo de reflexión. Lo que nosotros pensamos es que la urgencia no es suficiente en absoluto. Es decir, sí que es verdad que puede salvar vidas en algunos casos, pero no siempre. Y el ejemplo claro es el ejemplo de Baleares. Alfapam tenía 28 años y hace 8 que vivía en Mallorca. Murió en su casa el pasado 21 de abril de tuberculosis, una enfermedad infecciosa muy fácil de detectar. Después, en lo particular, algunas comunidades autónomas han elaborado y han incluido otras cosas, la asistencia a la enfermedad mental, a enfermedades infecciosas, infectocontagiosas o enfermedades crónicas diagnosticadas previas. Hay una gran confusión en general y una gran diferencia entre comunidades autónomas, incluso dentro de comunidades autónomas, por esa confusión y esa falta de información desde las propias consejerías de salud, pues hace que centros diferentes actúen de forma diferente. 873.000 tarjetas sanitarias fueron retiradas en toda España. Sus titulares fueron borrados de las bases de datos como usuarios de la sanidad pública. Es una población que ha dejado de venir por miedo, porque le han dicho de que le van a cobrar, porque le han dado una información errónea, porque ha salido rápidamente en prensa y claro, de boca a boca ha ido corriendo por todos los ciudadanos de afectados de que no tenían derecho a asistir. Entonces han dejado de venir. Hacen firmar un compromiso de, bueno, más bien como darse por enterado de cuál es la factura de lo que ha supuesto. Lo que es disuasorio porque, claro, no está claro qué va a pasar con eso, si después este documento se va a convertir en una factura. Y eso supone pues que la persona inmigrante que está, por ejemplo, esperando sus papeles, pues tiene miedo de que eso, una deuda que tiene ahí, pueda suponer que después no tenga acceso a los papeles. Evidentemente eso es disuasorio. Me decían ellos que el sistema, los ordenadores no le dejaban acceder a mi historial, que no, porque no tenía la tarjeta sanitaria y no podían acceder a mi historial y no podían tenerme nada. ¿Tienes anticuerpos del VIH? ¿No? Sí, sí. Estuve mucho tiempo sin tomar la medicación que tengo que tomar diariamente. Luego fui a Médicos del Mundo
Ellos me dieron la ley escrita, que yo con eso voy al hospital y se lo muestro a los funcionarios, que mi enfermedad tiene que seguir siendo tratada. Y me dijeron de que ya pues mi tarjeta no tenía validez y por tanto pues no había atención. Desde entonces no volví a ir, lógico. Cuatro Caminos, hay una clínica que atienden a las personas que no tienen actualmente atención médica por el gobierno, entonces ahí pues uno resuelve un poco el problema. Es la segunda vez que vengo y nos han atendido muy bien, y si existe la medicina que uno necesita para su problema de salud, pues también se la regalan. Que es verdad que desde el año pasado hasta este año hemos notado un aumento de la afluencia de pacientes. Aunque les vayan a atender, como saben, que luego no van a poderse comprar la medicación, pues vienen aquí directamente y directamente les vemos y ya les damos lo que necesiten. A nosotros tampoco nos gusta, en línea general, dar los medicamentos que otro ha recetado. En casos más complejos sí que damos directamente el tratamiento que lleven, pero si no, pues también les rehistoriamos, les exploramos y les damos lo que a nosotros nos parezca. Pasa. ¿Y tose mucho por la noche o...? Sí. Vale. Mucho. O sea, que el problema es la tos, que es muy molesta. ¿Y consigue expectorar algo de moco o no? Sí, bastante. ¿El pecho le ha dolido? Perdón. Hasta el momento no. Vale. ¿Y fiebre? Fiebre, sí. Pues le voy a poner un antibiótico por esta expectoración un poquito oscura que me cuenta. Y estos sobres que son para expectorar, es lo mismo que sí, la otra vez, ¿vale? Vale. Ayer vino un señor que le hicieron trasplante de corazón y ya no le siguen el tratamiento. El hombre vino mal, el doctor le estuvo ahí dando masajes y cosas, pero la medicina que llevaba él ayer era más de 300 euros de aquí, y eso que faltó una que no teníamos, que él también muy cara. Ese hombre, ¿qué va a tener? No tenía nada. Si no pudiera el hombre ni andar ya. Porque en el hospital, en urgencias, atienden. Les mandan con el informe sin darle ni una pastilla. Entonces ellos vienen aquí, Samo Social trae mucha gente, que los encuentran con esas circunstancias. Aquí llama, las llamadas de casi todo el día son de las asistentes sociales, la visitadora social, mandando gente que tiene allí problemas, que no tienen cómo comprar la medicina, que no tienen ir al médico. Y aquí tiene la medicina que le mandó la doctora, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada. No para coger eso, me da trabajo social, me da para ir, direcciones para venir, me cojo medicamentos de ahí. Si que ahí te lo pone, te lo da gratis. Mira, te tengo por aquí la mano, una cosa me ha salido por aquí, de una enfermedad. Antes yo trabajaba de autónomo, ahora no pago, no cobro nada. No tengo tarjeta, ahora no tengo. Me digo. Lo que pasa es que ahora nosotras, lo que no hacíamos antes, les damos un número, porque hay que limitar las consultas. Porque si no estamos aquí hasta las 10 de la noche. El valor más importante que tiene la campaña de Yo sí, Sanidad Universal, es que es un movimiento de desobediencia. Es decir, ante esta norma, esta legalidad impuesta, que consideramos, por lo tanto, ilegal, por las características que se han impuesto y por el daño que hacía un derecho, ha dado lugar a que haya un sector de los trabajadores sanitarios que hagamos objeción y que desobedezcamos e intentemos, por todos los medios, de alguna forma, violentar la norma y contrarrestarla. Hemos elaborado pues, una serie de formularios y de mecanismos para tramitar la objeción y para tramitar la desobediencia en los profesionales. La gente viene sin saber si le van a poder operar, si van a poder a su madre tratarla o no,
si la medicación se la van a cobrar o va a ser gratuita. Y la confusión, y yo creo que es casi peor que la angustia. Antes de consultar en urgencias o al médico, vienen aquí porque tienen miedo que se les facture o porque su situación es ilegal y tienen miedo que por consultar en urgencias tengan problemas con su situación legal en el país. Pase, si quiere. Gracias. Muy buenas. Bueno, tengo derecho. Derecho lo tengo hace muchísimos años. Calculo que ahora 15 años que lo tengo. Hace 2 años para acá me está afectando, pero tampoco, es decir, fuerte hace 1 año, que ya me ha cogido parte de la niña al ojo, me afecta la visión y me da dolor de cabeza constantemente. Entonces ya ahora sí necesito atención médica, necesito que me vea ya. ¿Y a usted le trataron alguna vez de esto antes de...? Yo nunca fui al médico. ¿No? Nunca. No. No tiene diagnóstico previo. Bueno, espera, nunca fue el médico, no. Espera. Todas las patologías, todos los problemas de salud que fuesen tratados antes del 31 de agosto, tratados o simplemente haber ido al médico por ello, siguen siendo... Es que no recuerdo haber ido. Pero no ha acudido nunca a un centro de salud por urgencia. Sí, sí he acudido. Me han rechazado, siempre que voy me rechazan, entonces fui al de Valleca. Sí. Y le expliqué la situación. Y el hombre me dijo que sí, que me podían atender, pero que costaba 300 euros la... Claro, 300 que tipo, tenía que pagarlo. En este caso, por desgracia, la única vía que yo encuentro es acceder al seguro este... seguro público social. Este de la seguridad social que han sacado sí. Ahora. Y pero supondría sí. Eso, tener que darse de alta en un seguro... Y pagar alrededor de mínimo 60 euros. 60 euros que mejor. Tiene unas cláusulas que lo hace difícil que lo puedan adquirir la gran mayoría de estas poblaciones, ¿no? Porque son, aparte por el valor económico que significa, es que es un seguro que no cubre lo mismo que cubre la asistencia sanitaria pública por la norma actual, es decir, que se están excluidas algunas cosas como los medicamentos, que eso es una partida importante del gasto que pueda significar para cualquier ciudadano que adquiera una enfermedad. ¿Qué tal? Bien. ¿Usted por qué ha venido ya médico? Pues para defender a una muchacha, para que la operen de una vez, porque está hecho vivo. Si ella en Rumanía tuviese asistencia sanitaria, tuviese algún tipo de tarjeta, fuese beneficiaria, aquí, por ser comunitaria, tendría que seguir teniéndola. Y en el peor de los casos, ya digo, si su situación no lo permite, vaya a urgencias. En urgencias siempre le tienen que atender. Y si tiene dolores muy intensos, hasta que no le hayan dado algo o hasta que su situación no haya mejorado, no le pueden dar el alta. Y no le pueden facturar nada en todo el periodo que esté en el hospital. ¿Nos espera 15 minutos? Sí. Vale, le sacamos ahora la lista de las cosas y intentamos ponernos en contacto con los grupos de acompañamiento de la LIPA, ¿vale? Y le decimos. Vale. Personas, vecinos y vecinas que nos juntamos, nos reunimos con la idea de derogar el Real Decreto en los barrios. ¿Cómo lo hacemos? Recibimos a las personas que necesitan asistencia sanitaria y las acompañamos para que sean atendidas dentro del sistema de salud. Fui a una reunión y la verdad es que ya me quedé. O sea, me pareció que es lo que hay que hacer, o sea, que es una forma de protesta muy activa y muy... Pues eso, lo que hay que hacer. Del boca a boca, de la asociación de vecinos, de la trabajadora social de aquí, de allá, de las asociaciones de inmigrantes, también ya saben de nuestra existencia, de otras ONGs... Pues, por mucho panfleto, en 7 idiomas, si no me equivoco, 8 idiomas, y se está repartiendo por todos los centros, pues por los colegios, los centros de servicios sociales, las parroquias, las asociaciones, los centros de inmigrantes, bueno, en todos los sitios que podemos estamos repartiendo. Me llamo Ana, soy nacionalidad de Ucrania y vino por problemas de mi marido. He hecho una analítica y al fin tiene hepatitis C. Y vino para vuestro centro para que me, a ver, que aconseja algo o ayuda, o porque estamos un poquito perdidos.
De todos modos, es una enfermedad de las que se considera que sí que tiene que cubrir la seguridad social, ¿vale? Porque es una enfermedad infectocontagiosa, entonces en teoría tienen que estar, hacerte entre el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento. ¿Lo habéis hablado con vuestro médico de cabeza? No, porque hoy acabo de coger los análisis y... Yo creo que deberías intentar ir a hablar con él en primer lugar. Directamente. Claro. Yo primero voy a intentar sola y si no, pues claro que llamo y de vuestro apoyo. Todas las semanas tenemos pues varios casos nuevos que estamos tratando y por ahora prácticamente todos solucionándolos. Porque yo no vine a este país a quedarme, a morirme, como digo yo. Yo vine fue a salir adelante. No a que me lleven a mi casa en un ataúd. Soy Luz Mari, tengo 40 años y soy de Colombia. Y hace 13 años que estoy en España. Me quedé sin tarjeta sanitaria al caducárseme la tarjeta de residencia. Le dije que era diabética y me dijo que ella no podía hacer nada, que no me podía dar médico porque ya no tenía derecho. Yo tengo que tomar metformina y pincharme la insulina. Y hasta ahora me he apañado con amigas que tienen diabetes y toman las mismas medicinas y la misma insulina. Entonces ellas iban a su médico de cabecera y como yo no tenía médico, ellas me daban pastillas de las de ella y insulina de la de ella. Me daban muchas subidas de azúcar, tenía que ir a muchas urgencias, me dan infecciones. Vine a una cita con la trabajadora social y casualmente se me subió el azúcar y me llevaron a urgencias ahí en el mismo centro médico. Ya se puso en contacto con ellos y ya ellos conmigo y hablaron con los del centro médico y me ayudaron a tener médico. Mari. ¿O hay alguna forma de poder? ¿Qué tal? Bien. Estás malita, me has dicho, ¿no? Bueno, pues para que no pase mucho frío, vamos a ver, a intentar a ver si vale. Conseguimos esto, ¿eh? Vale. Venga. Vale. Como sabéis, teníamos un caso pendiente ahí de Luz María que nos llamó que otra vez le habían retirado la tarjeta, ¿no? Entonces fui el otro día, quedamos unos cuantos y volvimos a decirle a la de la ventanilla qué pasaba con esta chiquita y tal. Como la primera vez cuando le diagnosticaron la diabetes fue en Getafe, pues la habían mandado al expediente otra vez al ambulatorio de Getafe. Y otra vez ha vuelto a tener su médico de cabecera, me ha llamado y que bien, su medicina y todo otra vez controlado. Entonces ahora te vuelvo a hacer el papel. De pronto se la entierra ella en él. ¿Te llevamos a casa? ¿O no poner sí, los centros de salud nos están pidiendo ayuda por medio de la trabajadora social. La trabajadora social normalmente se encarga de llamarnos y decirnos, mira, tengo un caso que es dudoso, que no sabemos cómo enfrentarnos a él. En los hospitales, tres cuartas de lo mismo. Una vez que le dan el alta, no saben dónde remitir a esta persona para que sigan el seguimiento con ello. A nosotros no llegan todos los inmigrantes que hay ahora mismo en Leganés en situación de desamparo sanitario. Nosotros, para facilitar que lleguen hasta nosotros, el grupo de acompañamiento tiene un número de teléfono al cual pueden llamar y tenemos un correo para que se puedan poner en contacto con nosotros sin necesidad de venir aquí. Queríamos poner unos carteles donde ponen todas las inspecciones que tiene el Real Decreto. Hicimos los carteles en grande, los llevamos a los centros de salud y al hospital de Leganés y normalmente pues con los trabajadores ningún problema, siempre nos dicen que sí, que nos lo intentan poner, pero que tienen que pedir permiso. Bueno, pues en ningún ambulatorio de Leganés lo han podido poner porque la dirección les ha negado poner algo que no sea de un papel oficial. Recordar, antes de que se me olvide, que el día 4 tenemos lo de Mendy, al hospital. La primera vez que vamos al hospital con este hombre. A ver si le operan de la catarata o no, o se queda ciego de por vida. Piensan en nosotros. Piensan en que los necesitamos y cuando los necesitamos ahí están. Porque no les importa si llueve, truena, relampaguea, ellos están ahí para ayudar. Sanidad pública.